llegar a más clientes, que te conozcan más dentro de las redes sociales, específicamente Facebook, pues hoy en el podcast y en el canal vamos a revisar qué es Facebook Ads. Así que acompáñame. Madres y Emprendedoras, episodio 133. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser unas mujeres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias. Claro está, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas bienvenidas. Y hoy estamos el miércoles 27 de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya mismo, se acaba marzo, ya mismo. Y estamos en nuestro segmento de marketing y ventas, pero no sin antes quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que han visto alguna publicidad en Facebook. Y aquí sí, todo el mundo me va a alzar la mano. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en Facebook, de una u otra manera, hemos visto publicidad. ¿Y por qué? Porque para las personas que de pronto ya se dieron cuenta, vamos a revisar cómo poder llegar a ese nicho de mercado, llegar a más personas que puedan estar interesadas en nuestros productos, obviamente, a través de Facebook Ads o de montar campañas publicitarias en Facebook. ¿Listo? Así que bueno, estamos, como les decía, en el segmento de marketing y ventas, pero claro, no sin antes, que me olvidaba, permítanme invitarles a que puedan revisar en kateman.com esta academia de cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, sobre los cursos que se van a lanzar hoy. Pues hoy estamos en la clase número 8 de los dos cursos. El primero son el curso de los primeros pasos del emprendedor, en el cual vamos a revisar pues cómo romper esos malos paradigmas, cómo esto de alguna manera bloquea nuestro accionar, porque ya han venido preinstalados y de pronto ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos, pero que sí que coartan nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Así que vamos a ver en esta clase cómo poder eliminar estos cursos. Y en el tema de los cursos, dentro del curso de marketing básico que vamos a revisar, pues en la clase número 8 vamos a ver sobre las 5 fuerzas de Porter. Ya hemos visto diferentes tipos de marketing: el marketing tradicional, el marketing mix, el marketing relacional, el inbound marketing. Ya vimos ayer en la clase de ayer el marketing de afiliados y hoy nos toca las 5 fuerzas de Porter, que también nos van a ayudar a contribuir para tener esa visión general dentro del marketing y poder ya ir empezando. Ya veremos en otros cursos a posterior cómo vamos a poder implementar cada una de las mejores estrategias de cada uno de estos tipos para implementar la nuestra. Así que ojo, los cursos están sumamente interesantes y la otra semana empiezan otros 2. Así que les invito a que echen un vistazo a esta, que por solo $10 van a poder acceder de aquí en adelante a todos, pero a todos los cursos que vayamos lanzando. Y por lanzamiento estamos con el 50% de descuento. Así que ahí queda la invitación. Ahora sí, comencemos con lo que nos convoca, y es que podamos revisar lo que habíamos visto, Facebook Ads. A ver, ¿qué es Facebook Ads? Es una herramienta de Facebook para empresas, obviamente, que te va a permitir hacer anuncios pagados para poder llegar, publicidad pagada, para que tú puedas llegar a más personas. Uno son los posts que tú puedes lanzar con tu fotografía para que tenga un alcance de alguna manera orgánico, en base, si es que tú puedes tener una imagen atractiva, o un video que llame la atención, o un call to action, o un copywriter que te va a ayudar o cómo lo escribes de alguna manera. Eso me refiero con copywriter, cómo tú le escribes para que sea visible. Hay algunos que tienen, no todos se pueden hacer virales, ya quisiéramos nosotros, porque sería un tema orgánico. En todo caso,
¿qué es lo que nosotros ahora vamos a hacer? Es revisar estas campañas de Facebook Ads para que nosotros podamos crear nuevos anuncios y poder llegar a eso, a más segmentos. Y en vez de que de pronto con una publicidad, con un post, yo llego a unas 200 personas, por poner un ejemplo, a través de una campaña pagada puedo llegar a cientos de miles, a miles de personas, dependerá de todo esto. Lo vamos a revisar en forma muy general, pero ya que tengan una idea de cómo se puede hacer. Primerito, esto habría que entrarnos, y aquí lo estoy revisando dentro de Facebook, a las campañas de Facebook Ads, donde pues ahí dentro del administrador tú puedes revisar. Dentro del administrador de anuncios de Facebook vas a poder crear una campaña en la cual vas a tener diferentes objetivos. Pero antes de entrar al detalle y ver cómo poder configurar de manera muy rápida, es importante, ojo, que tomes en cuenta cuál es ese nicho de mercado al cual tú le apuntas. Porque como ya hemos visto en otros episodios del podcast, es importantísimo primero tener ese bien claro a qué nicho le hablas, qué segmento le hablas, si es que es son hombres, mujeres, de qué edad, dónde están, qué escuchan, dónde ven, a qué hora están en ciertos lugares, porque esto te va a ayudar a montar, obviamente. Ya vamos a revisar que Facebook es una herramienta en esto sí, súper, súper interesante, te permite segmentar muy claramente a qué segmento de personas llegas, porque sabe todo casi de lo de nosotros. Si tú le diste like a una página, pues te va a decir, te va a saber cuáles son tus intereses, incluso ya lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, ojo, eso es importante. Adicional de eso, debes tener claro qué quieres conseguir con la campaña. ¿Quieres conseguir visibilidad en tu fanpage? ¿Quieres conseguir me gustas en tu fanpage? ¿O quieres llevarles a una landing page donde ahí tienes tú la información de tu producto y quieres conseguir ventas? Bueno, a la larga todo el mundo lo que quiere es vender, ¿no es cierto? Pero a lo que me voy es que sí hay una serie de estrategias que tú puedes aplicar antes de darte a conocer. Incluso en el curso de marketing básico que habíamos hablado sobre el inbound marketing, hay toda una estrategia para ir calentando motores y a las personas que no son visibles, o sea, que son desconocidos, quiero decir, se hagan a la larga prospectos, leads, y a la larga promotores. Pero todo esto tiene una lógica, ¿no? Entonces, por eso es importante que en qué fase del embudo estás, cuántos clientes tienes, qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, ahí dependerá, teniendo sumamente claro cuál es ese nicho de cliente al que le apuntas, teniendo súper claro cuál es tu objetivo de ventas, cuál es tu objetivo en ese punto, en el tema de la campaña. ¿Quieres me gustas? ¿Quieres que lleguen a tal parte? ¿O quieren que llenes un formulario? ¿O que se descarguen algún tema gratuito? Bueno, después también podremos ver que dependerá de las acciones que haga cada uno de los clientes, de los prospectos que entren a la campaña, tú podrás después hacer retargeting. Ya lo veremos, le vamos a revisar. Y bueno, ya creando una campaña dentro del administrador de anuncios en Facebook Ads, lo que vas a poder es, primerito te dice, a ver, ¿cuál es tu objetivo de marketing? Que es lo que estábamos viendo. Y aquí lo segmenta en tres tipos: reconocimiento, consideración y conversión. Bueno, hay que te explica cada uno de ellos, que si tú quieres más visibilidad, que si lo que tú quieres es atraer más tráfico a tu gente, o lo que si tú quieres es que haya interacción con alguna campaña que estás elaborando, o que se generen conversiones. En todo caso, lo más recomendado es comenzar con una campaña de tráfico, ¿ya? Tienes que ponerle el nombre y automáticamente comienzas a configurar los conjuntos de anuncios, tomando en cuenta, por ejemplo, ahorita escogimos tráfico. Tienes que también ponerle un nombre a tu campaña de conjunto de anuncios y
Vamos a ir viendo cómo después vas a poder, y aquí viene la magia, que tú puedes llegar a esas personas adecuadas, a las personas que están interesadas en tu producto. ¿Y por qué a mí me encanta tanto este tema del marketing online? Porque no es lo mismo que tú de pronto te imprimas haciendo una utilizando una herramienta de marketing tradicional, que es, por ejemplo, una valla publicitaria que te puede costar un montón, donde te ve el mundo, el remundo y todo el mundo, como es el dicho, o de pronto volantes que entregas así. Posiblemente puede estar en un sector que posiblemente esté alguien que le interese, pero no estás llegando puntualmente a esa audiencia puntual. Por ejemplo, yo soy una, o tenemos acá a una persona que sea una experta en repostería, ¿ya? Así que esta persona lo que quiere pues es llegar de pronto a todas aquellas personas que les gusta la repostería, que, y de pronto se enfocan a que son mujeres o que son hombres, dependerá, y que están, y está, de pronto ella vive en alguna ciudad X, pongámosle Cuenca, vive en Cuenca y quiere llegar específicamente a ese nicho. Y con otras características que ya pues la persona debe estar claro qué es lo que busca o cómo es ese perfil, por eso es súper claro tener el buyer persona, para que de acuerdo a esto tú puedes, dentro de la segmentación de crear esa audiencia, tú puedes, imagínate, poner los lugares, que si es que es en Cuenca o si es que de pronto dentro de Cuenca hay un lugar específico, personas que han visitado de pronto una institución educativa, me refiero a algún instituto superior que hacen repostería, que sabes que están estudiando, que por ahí también le puedes linkear con ese punto en particular donde está esa institución. Puedes poner por la edad, mira, puedes poner, mira, entre edades desde, me interesa mujeres desde los 25 años hasta los 40, ¿ya? Solo mujeres, puede ser también solo hombres. Que hablen idiomas, puede ser español. Mira, si hablamos de otro tema, tú estás enfocado, no sé, en hacer turismo y lo que quieres es ver las personas que están aquí en Ecuador, pero que hablan otro idioma, también puedes cambiar el tema del idioma y escogerlo. Imagínate esa posibilidad que te da. O si no, dentro de esto ahí sí van los datos demográficos, los intereses y los comportamientos que tú puedes ir, y aquí se abre un abanico, pero wow, un abanico de posibilidades increíbles. Tenemos en datos demográficos así, porque aquí nos demoraríamos, o podríamos hacer un curso, me lo voy a plantear para lanzar un curso de Facebook Ads para enseñarles cómo hacer estas campañas. Así que miren, esto vendría a futuro. Pero en todo caso, vamos a así verlo de forma rápida. Datos demográficos, podemos ver educación, podemos ver entidad financiera, podemos ver acontecimientos importantes, si son padres, por ejemplo, esto viene bien para personas que venden de pronto productos para niños y quieren llegar a los padres que están oscilando entre edades de 3 a 5 años de preescolar porque tú vendes algún algo sobre para estos niños, en fin. Relaciones también, aquí te dice que si son separados, divorciados, el trabajo, tiene trabajo. Y bueno, esto en la parte de datos demográficos. Vamos a revisar en forma general. Intereses, wow, en intereses también tienes que pues aficiones, qué actividades, si es deportista, el tipo de comida, bebidas que le gusta, si le gusta hacer compras y de moda, qué tipo, si le gusta hacer deporte, por ejemplo, de deportes y actividades al aire libre, entretenimiento, como por poner algo, familia, relaciones, fitness y bienestar, negocios, industria, tecnología, y dentro de comportamiento también tenemos, si es que se conecta esa persona a través de un celular, si es que es activamente, qué tipo de celular tiene, si es que tú vendes algún tipo de tecnología justamente y lo que quieres llegar es a personas que solo están dentro de Android o en iPhone, que si son consumidores, que tienen ciertos comportamientos de compra, e incluso aquí esto interesante, expatriados, puedes de pronto llegar, en nuestro caso por ejemplo, a todos los ecuatorianos que están viviendo en España, ya les quieres vender algún producto en particular. O incluso más categorías, también hay un tema de fútbol. Y ya digo, el uso del dispositivo móvil, saber a qué hora se conectan al Facebook, si se conectan por móvil o no, si viajan o no. Bueno, en fin, toda esta información
te abre un abanico de posibilidades que aplicando lógica matemática, para los que se acuerdan que es lógica matemática, aplica dos, el I o el O. Incluir, es decir, puedo decir, quiero que sean madres emprendedoras y también que sean mujeres, no, más bien dicho, vamos a ponerle así, que sean mujeres con espíritu emprendedor y adicional, y, o sea, que deben cumplir las dos características de que sean madres con niños pequeños, por ejemplo, ¿ya? O u otra que es ampliar los intereses, que sería utilizando una lógica matemática como el O. Necesito mujeres que cumplan ciertas características. O también pueden ser personas que les guste hacer gimnasia, ¿ya? Por poner un ejemplo. Y así tú puedes jugar, por eso es importante que antes de meterte a hacer esto, tengas claro lo que habíamos dicho, tener bien claro cuál es tu nicho de mercado, tenerlo lo más detallado posible, incluso ponle un nombre. De hecho, no sé, ya voy a ver si saco un podcast de esto hablando cómo hacer tu buyer persona, tu avatar. Y bueno, de aquí, una vez suponiendo que ya tienes claro cuál es la audiencia, que te va diciendo, el alcance potencial es de 11 millones de personas, el alcance potencial es de 500 mil personas. Te va diciendo, y esto es increíble, porque tú ya sabes más o menos a qué cantidad de grupo vas a llegar. ¿Listo? Y dentro de las ubicaciones, ¿qué quiere decir con ubicaciones? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde van a salir mis publicaciones? ¿En qué parte? Y aquí, bueno, pues Facebook tiene diferentes. Primero en la plataforma de Facebook y dentro de Instagram también lo puedes hacer. En Messenger también de Facebook también puedes instalar y aquí te da un montón. En el segmento de noticias, en la parte del feed donde tú estás revisando o si no al costado derecho, en la columna derecha o en los temas de Marketplace también te deja revisarlo. Bueno, y aquí esto, al inicio es importante hacer pruebas, ir probando, porque una de las ventajas que tú tienes es que tú puedes ir controlando el presupuesto que tú puedes gastar. El presupuesto puede ser diario, presupuesto en un cierto periodo, y tú una semana voy a probar esta estrategia. Esto ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque si estás comenzando, no sabes cuál va a ser el comportamiento. Incluso hay que hacer como un test, a ver, probar. A ver, voy a poner esta imagen, o voy a poner una secuencia de imágenes, que es lo que ya vamos a ver. Después que tú puedes revisar una imagen, secuencia de imágenes, un video, que si está bien escrito, que cómo le escribo un texto, es lo que hablábamos con el tema del copywriter, un texto atractivo para que pueda llegar al cliente, que llame la atención, ¿sí? Y obviamente el presupuesto, como te digo, tú lo puedes decir, no me quiero gastar más de pues $20 a la semana o lo que sea, ¿sí? Incluso ahí te da unos mínimos, también muy poquito no te deja, tienes que probar de todo esto también. Se configura dependiendo el segmento del mercado. Y bueno, una vez realizado este tema del anuncio, ahora lo que nos toca es revisar y a ponerlo en práctica, ir viendo cómo va, si se va cumpliendo los objetivos. Y porque incluso, ojo, puedes ponerle, setearle con fecha y todo. Y recordar que estas cuentas tienen que ir enlazadas, obviamente, a una tarjeta de crédito internacional en la que tú puedes, tienes que enlazarle para que Facebook al final del mes te haga un débito sobre la cantidad que has gastado. Aquí esto sí es súper transparente, tú gastaste $20, pues los $20 te descuenta, te llega al final del mes el descuento, y si es que por OVE tuvieras algún problema con la tarjeta, automáticamente te bloquea el no poder hacer más campañas, ¿sí? Y una cosa que dijimos que vamos a revisar, y es que también daría para otro podcast, es instalar el objetivo. Miren, el objetivo claramente está en que tú hagas tu crecimiento online apalancándote de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, utilizando estas campañas, pero el objetivo es que tú te des a conocer en tu plataforma. ¿A qué me refiero? A tu propio sitio web, a tu landing page, que podría ser la más básica, pero que te permita que te vayas conociendo con tu dominio y tu nombre, porque eso te da prestigio. Por ejemplo, si estamos hablando de los cursos de repostería, pues cursosdereposteria.com, o si quieres manejarlo como marca personal, de pronto pepitaperez.com, especialista en repostería.
A la larga, el objetivo es que todo ese tráfico convoque a una mínima landing page, que sea tu sitio web donde tú vas a ir poco a poco poniendo tus cursos, dándote a conocer, y que ahí se puede instalar un pixel de Facebook, que aquí también viene un poco la magia, donde este pixel de Facebook te permite hacer retargeting, que se llama. ¿Qué significa? Que suponiendo de las 11.000 personas que llegaron o que vieron tu publicidad, pues realmente llegaron unas, unas 5.000. De esas 5.000, unas 1.000 de pronto interactuaron, llegaron a tu página y unas 100 te dejaron datos, ¿ya? Eso se maneja como una tasa de conversión. Esas 100 personas que te dejaron tus datos, pues son valiosas, ¿por qué? O que ya ni siquiera hace falta de que hayan dejado alguna información, sino que el hecho que ya le dieron clic al anuncio y llegaron a tu página, quiere decir que de alguna manera les llamó la atención algo de lo que tú dijiste, puede ser la imagen, el video o la promoción puntual, y tenían curiosidad. A esas mismas personas, a través del pixel, se les puede hacer una segunda campaña, como que ir calentando motores en ese tema del inbound marketing que está dentro del curso de marketing básico, que lo vemos ahí, para ir creando este embudo y a la larga estas personas que son desconocidas vayan a través de estas recampañas que vamos haciendo a estas personas que estuvieron interesadas, mostrarles otro tipo de contenido, mostrarles más información, mostrarles otro tipo de descuento, en fin, para que comiencen a darnos, nos vayamos dándonos a conocer y que obviamente se familiaricen con nosotros, con nuestros productos, con nuestra marca. ¿Listo? Bueno, ¿qué me ha pasado? Y disculpen que estoy un poco ronca, pero es que, bueno, pero la idea es que es eso, ¿no? Espero que les haya servido. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que lo aprovechen. Si tienen dudas, comentarios, ya saben, cualquier feedback también es súper bien recibido acá en katiaman.com, en el formulario de contactar. Y mil gracias por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, iTunes, de Google Podcast, iVoox, Spotify, bueno, en fin, donde ustedes quieran escucharme, ahí estaré. Y también gracias por seguirme en el canal de YouTube. Recuerden que esto se sube unos Facebook Live en mi fanpage, se sube a la mitad del día y a las 9 de la noche, para de pronto las personas que no avanzaron a escuchar y de pronto quieren verme, que no hay mayor gracia, pero bueno, ahí está el contenido para que se puedan servir. Y también gracias por estar ahí al otro lado, gracias por sus comentarios, sus sugerencias y por suscribirse obviamente a los cursos. Así que no me queda más que despedirme, nos vemos el día de mañana con una nueva clase, con una nueva, perdón, un nuevo podcast sobre noticias del mundo del emprendimiento y marketing online. Así que les mando un fuerte abrazo, bendiciones, chao.